Buenos días hermanos, bienvenidos con esta vista tan hermosa de este espacio que nosotros llamamos santuario y compartimos con todo aquel que venga, en donde realizamos, bueno, un, una entrega total. ¿Qué les voy a decir? Una entrega total. Gracias. Desde Perfecto Amor, Centro Un Curso de Milagros Uruguay. Vamos a compartir la lección que nos toca hoy, que es la lección 325. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Bueno, ya en la lección 325 no nos tendríamos que asustar de esto, pero igual sigue siendo... Un punto central de la enseñanza. Tú que me estás viendo a mí, estás viendo un reflejo de tus ideas. Qué, qué maravilla. Qué maravilla. Ya no hay nada afuera. Ya no podemos seguir inventándonos ídolos afuera que estén decidiendo designando mi destino, sino que son reflejos de mis ideas. Así que tengo la capacidad de decidir. Y todo este curso es un curso que nos enseña a reconocer los procesos que nos llevan a las experiencias que estamos teniendo. Las experiencias que tenemos no son azarosas, pero si las experimentamos, de esa manera, en la mayoría de los casos, cuando estamos centrados en el ego o de alguna manera eh, estamos en la mente dormida, separada, experimentamos como todas las cosas como que pasan más allá de nosotros. Y toda esta enseñanza nos, nos lleva a este punto. Todas las cosas que creo ver, que creo ver, además es que creo ver, son reflejos de ideas. Porque ya sabemos que todo lo que deriva de la percepción es parte de la ilusión. Es algo que no solamente que cambia continuamente, sino que va a desaparecer, porque la percepción es temporal. Miren lo que dice en qué es la creación. En el párrafo 2 dice, los pensamientos de Dios, y yo soy uno de ellos, poseen todo el poder de su Creador. Pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. Tú, yo y todos nuestros hermanos, toda la filiación, toda la creación, son los pensamientos de Dios. Dice que los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador. Y después dice, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para un ego? No significa nada. Para un ego eh, simplemente lo lleva a una confusión. Piensa que, que bueno, yo soy Dios. Entonces yo digo quiero un pato azul acá y que aparezca ¿no? y, y hace su su extrapolación del entendimiento de, la, de esta idea de que viene desde una visión espiritual lo lleva a la visión física y claro y no lo puede no lo puede comprobar tal como él lo percibe. Entonces, cuando nos habla del poder de la mente, del poder del amor, tenemos que aprender, tenemos que recordar, tenemos que quedarnos un poco en quietud y, como decía la lección de ayer, dejar de, de creer que sabemos de qué está hablando y hacer un espacio y escuchar. Porque muchas veces confundimos el poder de Dios con estas, con estas cosas, ¿no? De, ah, yo quiero tal cosa y, y no la tengo, entonces, ¿dónde está el poder de la mente? Sin embargo, vamos aprendiendo. Gracias a Dios, vamos recordando. Y esto es tal cual, es gracias a Dios. Y nos dice acá, en la lección. Esta es la clave de la salvación. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esta es la clave de la salvación. Lo que veo es un reflejo de un proceso mental. Y hay que darle espacio a las ideas que trae el curso, porque cada oración del curso es es un portal a lo infinito. Entonces, no es que vamos. A veces leemos a la ligera las cosas y, y, y quedan como en una capa superficial. Pero a veces nos podemos dar un instante para... Es como si, si yo me sentara en meditación y pusiera el conocimiento, esa idea, esa enseñanza espiritual al lado mío y los dos en la misma habitación en meditación y que fluya, que, que fluya la frecuencia de esa información a mi, a mi campo de entendimiento. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero, comienza con una idea de lo que quiero. Ese proceso mental que da lugar a lo que veo, comienza con una idea de lo que quiero. Cuando se nos dice en la creación que tenemos todo el poder de Dios por ser un pensamiento de Dios, esto tiene. Tenemos que hacer un, un pequeño reconocimiento: y es que nosotros descendimos por decirlo de alguna manera como dice el curso lo que es la caída ese relato bíblico de la caída en realidad es el pensamiento de o la creencia de separación entonces cuando tú te separas cuando yo me separo de ese amor que es Dios forjo una imagen de algo separado de eso, y me identifico con eso, y eso no es un pensamiento de Dios. Entonces, el poder de Dios ahí se experimenta de una manera distorsionada, completamente distorsionada, y es ahí el mundo de la dualidad. Sin embargo, la ley sigue operando, pero opera de una manera distorsionada en mi percepción de las cosas. Eso es lo que dice Jesús, la percepción invertida. Nosotros vemos que las cosas suceden afuera y tratamos de reaccionar a eso. Esa es la distorsión del poder de la mente. Por ejemplo, una de las tantas. Lo que nos enseña Jesús es que todas las cosas suceden primero en mi mente. Dice el curso, mis pensamientos me dicen dónde estoy y lo que soy. Y si lo miras, si te das un instante, es irrefutable. Mis pensamientos me dicen lo que soy y en dónde estoy. Y a partir de ahí, mi experiencia se desarrolla. Y también determino todas las cosas que veo. Yo les pongo el nombre a todas las cosas. Pero acá Jesús está hablando de el deseo de lo que yo quiero ver entonces hay un deseo hay un deseo en mí y tengo que conectar tengo que aprender a conectar con el deseo de lo que quiero para mí si quiero ver con el Espíritu Santo, si quiero ver paz, o si quiero ver con el ego y justificar las ideas de conflicto, justificar el ataque. Y eso tengo que realmente en mi mente encontrarme con el deseo de lo que quiero ver. Si realmente estoy dispuesto a perdonar el mundo. Si realmente quiero ver un mundo perdonado, quiero ver un mundo en donde todas esas proyecciones que una vez hice se disuelven. Todas esas culpas que le puse a los políticos, a los empresarios, a, a las guerras, eh, ¿qué más? A, a los. Um, eh, bueno, las personas que son desconsideradas, eh, todas esas. todos esos pensamientos. Y estoy dispuesto a renunciar a ellos. Estoy dispuesto a dejar de justificar de que existen esas personas. Y ahí me encuentro con mi deseo. Porque mi deseo da lugar a todo eso. ¡Oh! Qué interesante. El Espíritu Santo, Jesús, nos trae siempre que el Espíritu Santo tiene una interpretación diferente a la del ego para cada cosa que ves. Tú vas a seguir viendo determinadas situaciones, pero las vas a interpretar de otra manera, de una manera que suscite amor en tu conciencia, no rechazo. Entonces, tu deseo de paz está teniendo frutos tu deseo de paz está empezando a vehiculizarse porque estás aceptando la interpretación del Espíritu Santo que es muy simple vamos a recordarla un hermano o está extendiendo amor o está pidiendo amor nada más en ese punto tú puedes vehiculizar con esa ayuda con ese ese puntal Tan firme que nos da el Espíritu Santo para acercarnos a las percepciones, a lo que nosotros entendemos que es la realidad, podemos empezar a afirmarnos en nuestro deseo de paz. Porque sé que mi hermano o está extendiendo amor o lo está pidiendo. Ya no está atacando, no, está, no quiere destruir el mundo ni nada de esas cosas. Está pidiendo amor. Entonces en mi mente se coloca de otra manera. A partir de ahí, la mente forja una imagen de eso que desea. Lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo. Primero deseo, lo for, forjo una imagen salvo a buscarlo y le doy valor. Estas imágenes se proyectan luego al exterior porque estamos en la dualidad y creemos que todo está fuera. Donde se contemplan, se consideran reales y se defienden como algo propio de uno. De, de deseos de mentes nace un mundo de mente. De deseos de mentes nace un mundo de mente. Si veo un mundo de mente, es que todavía estoy tratando de justificar conflictos en mi mente, ideas de no paz. Y esas ideas de no paz, como las la justifico, como digo, sí, todavía hay gente que quiere robar, hay gente que quiere matar y hay gente. Como justifico esas ideas, las veo, sencillamente. Eso no quiere decir que este mundo, que en este mundo tú no tengas un papel que desempeñar. Pero no es el que el ego te adjudica. De separarte de de esas situaciones, sino que la que te adjudica el Espíritu es de perdonar esas situaciones en tu mente. Y tú vas a llevar el regalo del perdón, a donde sea que vayas. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso para con el Santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar, en el que descansar por un tiempo, antes de proseguir su jornada, y donde Él puede ayudar a sus hermanos a seguir adelante con Él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. Renunciamos al miedo. Renunciamos a decidir por nuestra cuenta cuál es el camino que nos conduce a Dios. Renunciamos a nuestros pensamientos separados y aceptamos los pensamientos que pensamos con Dios. Gracias. No soy consciente de quién soy. Y desde esa inconsciencia genero pensamientos, y esos pensamientos son la percepción y las visiones que yo tengo. Así miro el mundo, desde la inconsciencia de quién soy. Eh, ¿Quién no puede realmente.? Reconocer que tenemos pensamientos de terror. Mi nieta está trepándose a un árbol y de repente yo le estoy diciendo, te vas a caer, por favor. Y alguien sale este, de viaje y, y ten cuidado, no te vaya a pasar algo. Vamos generando pensamientos. Desde el sistema de pensamiento del ego. Ahí es donde estamos. Porque este mundo de ilusiones, este sueño en el que estamos, es el mundo del ego. Es el mundo al que hemos llamado al ego y le hemos dicho: bueno, condúcenos, guíanos. Y esa es la inconsciencia de quién soy. Y estamos trabajando. Para eso estamos ahí, día a día, recibiendo la enseñanza de Jesús para cambiar nuestra perspectiva, para cambiar nuestro propósito, para que a partir de ese nuevo propósito de paz, del que hablaba Diego, eh, yo recuerdo este haber visto muchos este, concursos de belleza, donde siempre hay una pregunta que se le hace a las concursantes. ¿Y, y qué es lo que quisieras? Y dicen, paz para el mundo. <laughs> la paz está en ti para que tú la puedas reflejar a, a esa percepción. No puedes pedir que el mundo cambie y te dé paz, porque... Porque eso, si no está en ti, no te va a dar paz. Tú refleja la paz que tienes para ver ese mundo de paz. Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad. La verdad, siempre decimos, solo hay una verdad inmutable, es la verdad de Dios. Tus ideas reflejan la verdad, mientras que las mías, separadas de las tuyas, tan solo dan lugar a sueños. Qué claro. Déjame contemplar lo que solo las tuyas reflejan, pues son ellas las únicas que establecen la verdad. la verdad el amor desde ahí desde desde el sistema de pensamiento del espíritu santo es donde podemos reflejar realmente a este sueño en el que estamos amor gracias por acompañarnos